Primero, no hubo ningún ofrecimiento de nada. No podemos llamar ofrecimiento al hecho de conformar una comisión. Alguien dijo alguna vez, si quieres que algo no funcione, nombra una comisión. Son por la cual nosotros, mucho menos los trabajadores municipales de Río Gallegos, enrolados en nuestro sindicato del SOEM, vamos a aceptar tibiamente conformar una comisión, que lo único que va a hacer es ganar tiempo, dilatar las cosas y, en definitiva, los trabajadores necesitamos respuesta inmediata en cuanto a temas salariales se refiere. Había manifestado usted su expectativa días atrás en torno al incremento de lo que es la recaudación municipal respecto a años anteriores. Esto quedó plasmado en lo que usted mencionaba recién, ¿no? Esto seguramente será analizado ya en la próxima asamblea. Sí, nosotros ya a partir de la respuesta o de lo que arrojó esta paritaria nos declaramos en estado de asamblea. Si ninguna otra novedad sucede, estaremos llamando a asamblea extraordinaria para la semana que viene, el día jueves. Hemos pedido un cuarto intermedio para el día miércoles, la semana que viene, como para ver qué posibilidad hay de generar algún tipo de perspectiva. Pensábamos que tal vez las idas y venidas del intendente a Buenos Aires iban a arrojar, tal vez, en el mejor de los casos, a través de las paritarias testigos a nivel nacional que uno viene manejando, algún tipo de porcentaje de esas características, más la cláusula gatillo que por esta hora se escucha, tampoco sucedió nada de eso. De pronto un funcionario municipal, en la persona del secretario de gobierno, se sintió ofendido, como que nosotros lo habíamos dicho que era una persona que no le daba muy identidad para estar sentado. No es así, nosotros creemos que en realidad lo que no tiene es la experiencia de la cosa pública, eso es lo que quisimos decir. Y en definitiva, para tener esa experiencia lo que hay que salir es a visitar los sectores, recorrer los sectores de trabajo, ver a los municipales en qué condiciones estamos. Y por sobre todas las cosas, una de las cosas que también le dijimos es qué pasó con el famoso censo que se hizo en la municipalidad, porque 4.500 empleados municipales no habemos en la municipalidad. Estamos los que hacemos la diaria y te puedo asegurar al secretario de gobierno nuevo y a los funcionarios que estaban sentados que estamos muy lejos de ser 4.500 empleados municipales, por lo menos los que estamos todos los días haciendo la diaria. Entonces, a partir de allí, ya las cosas comienzan a defraudar, si vale la expresión. Que ese fue lo que en principio el año pasado, al asumir el intendente de Río Gallegos, había generado mucha expectativa. Al fin alguien se iba a poner a controlar cómo están las cosas dentro de la municipalidad. Pero bueno, no ha pasado nada de eso. Hoy por hoy se escucha mucho de la puesta en valor del borde costero y de licitaciones que se van a hacer en la ciudad de Río Gallegos con fondos de soja o fondos provenientes de Nación. Y de pronto nada se habla de la puesta en valor del recurso humano, donde obviamente que el tema salarial es fundamental también para que podamos enaltecernos como trabajadores, más allá de que el recurso humano también tiene que ver con recuperar la cultura del trabajo y tener la capacitación, más la herramienta y la maquinaria que los trabajadores necesitamos para hacer la diaria, ¿no? Bueno, ante esta situación se pudo plantear justamente la situación de los trabajadores, la falta de todo tipo de herramientas en esta mesa, no hubo tampoco respuestas al respecto. En realidad creo que no hubo respuesta porque los tres funcionarios que están sentados, por lo menos dos, son muy nuevos dentro de lo que es la función pública. De pronto yo también lo referencié, y no fue precisamente al secretario de gobierno, lo referencié respecto a de funcionarios que hay en la municipalidad que vienen ahora de empresas privadas, donde tal vez ellos han comentado en los pasillos de la municipalidad, y lo han hecho justamente conmigo también, hablando de que en su empresa los empleados cobran el doble o triple de lo que cobramos los trabajadores municipales, y me parece perfecto que así sea. Por eso justamente él, más que nadie, tiene que entender cuál es la postura del conjunto de los trabajadores a través del sindicato.